En marzo de 2009, las mujeres Inuits de todo el Ártico de Canadá se reunieron en Iqaluit, Nunavut, para debatir el efecto del cambio climático sobre la salud y el bienestar de sus familias y comunidades. Hablaron sobre los cambios en las estaciones y en las condiciones del hielo, sobre la mayor cantidad de lesiones y accidentes que estos cambios están provocando. También se refirieron al aumento del estrés y de la ansiedad como consecuencia de que las personas han dejado de confiar en sus conocimientos tradicionales y en su capacidad para predecir el clima. Están preocupadas por la salud y por la continuidad de los animales, como por ejemplo el caribú. Están preocupadas con respecto al futuro. Es posible que haya que trasladar comunidades enteras debido al deshielo del permafrost o hielo permanente. La fauna y los alimentos tradicionales son piedras angulares de la cultura, los valores y las prácticas inuits. Los cambios en el medio ambiente y en la capacidad de preparar alimentos tradicionales también están afectando los roles convencionales de los hombres y de las mujeres de la sociedad inuit. Históricamente, las mujeres se han enorgullecido de su capacidad para producir la más cálida vestimenta impermeable que asegure la supervivencia de los cazadores, quienes a su vez se enorgullecen de su habilidad para proveer alimentos y bienes a sus familias y comunidades. Se están observando cambios en la salud del caribú. Este animal hoy parece ser más susceptible a enfermedades y muestra un adelgazamiento de su piel, lo que puede dar como resultado una menor producción de la piel de alta calidad con que se fabrica la vestimenta tradicional, Herramienta esencial para la supervivencia de los cazadores. Las mujeres inuits también poseen un gran conocimiento científico tradicional que incluye el valor nutricional de los alimentos tradicionales. Entre los temas tratados se incluyeron el impacto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria, sobre el conocimiento tradicional y sobre actividades tales como la cosecha y la producción de vestimentas, así como las recomendaciones para las acciones futuras. Hubo un amplio consenso sobre la necesidad de realizar más estudios e investigaciones de que los ancianos y jóvenes deberían analizar juntos el cambio climático y de la necesidad imperativa de educación en materia de preparación de alimentos para prevenir el botulismo y otras enfermedades alimentarias. A pesar de estar preocupadas por la presencia de contaminantes en los alimentos tradicionales, las mujeres inuit alientan a sus mujeres embarazadas a seguir consumiendo alimentos tradicionales nutritivos para la salud de sus futuros niños. Definitivamente hay un cambio. Nuestras estaciones están cambiando en el sentido de que nuestros otoños son más prolongados y nuestras primaveras más cortas. Se forma hielo que luego se derrite muy rápidamente. Tunic Time es un buen ejemplo de nuestras festividades de primavera. Yo lo llamo la salida de nuestra hibernación. Ya no son iguales todos los años, en realidad vemos cuánta nieve tenemos y en función de eso adecuamos algunas de las actividades que se realizan. Como periodista de la CBC Radio Canadá, el ente público de radio y televisión canadiense, oigo toda clase de historias sobre el cambio climático. Pero los que vivimos aquí y estamos permanentemente al aire libre, tratando de ir de campamento todo lo que podemos, vemos algunos cambios sutiles. Todavía no son significativos, quién sabe si llegarán a serlo. Son cambios sutiles, pero cambios al fin. Lo que notamos es que ahora, hacia fines de marzo, en algunos sitios de Nunavut hay temperaturas sobre cero y llueve. En realidad, hemos tenido climas anormales en el pasado, así que realmente no podemos asociarlos al cambio climático, porque también tenemos algunos días muy templados en Icaluit. Este invierno apenas hemos tenido tormentas. No sé si eso tiene algo que ver con el cambio climático, no tengo idea. Tal vez simplemente nuestro invierno ya haya sido así pero hay algunos cambios sutiles que yo he notado. El deshielo de primavera ocurre antes de lo normal y son muchos más los cazadores que vuelven con las manos vacías, de manera que las mujeres inuit no siempre tienen los insumos suficientes para realizar sus trabajos. Las mujeres inuit han dependido siempre de nuestro medio ambiente natural. El invierno siempre es frío, en la primavera ocurre el deshielo, el verano es una estación corta que se aprovecha para recolectar bayas y otros frutos, y el otoño es la temporada de caza del caribú, en la que se pueden conseguir los alimentos a base de caribú que la gente busca. Yo recuerdo que cuando era niña mis padres siempre tenían un cronograma. En la primavera se hace esto, en el verano se hace esto, en el otoño se hace esto, y en el invierno estábamos en un campamento de invierno y hacíamos tal o cual cosa. Y vivíamos de tales o cuales animales según la temporada, como se hace en el sur. Hoy pienso que a lo mejor esto no es exactamente así, pero por otro lado ahora vivimos en comunidades por lo que no prestamos tanta atención como antes. Pero cuando uno vive esta temporada corta de primavera y verano y la temporada de otoño, cuando todo el mundo sale a acampar y disfruta de la tierra y demás, a veces me pregunto si algunas mujeres y hombres, porque ellos tienen que estar pendientes del campamento a la vez, notan estos cambios. Every night I check out the sky. Todas las noches observo el cielo y también lo hago por la mañana cuando el sol empieza a salir para tener una idea de cómo va a ser ese día o el día siguiente. Ahora es muy difícil saberlo. Normalmente salgo cuando quiero, pero esta mañana me llamó una amiga y me dijo que nadie estaba saliendo porque la radio había transmitido una alerta de ventisca. Yo no estaba escuchando la radio y casi siempre trato de basarme en las nubes y el sol y en las estrellas de la noche anterior, pero ya no puedo hacerlo. Desde 1998, lo único que no ha cambiado son los indicadores del viento del norte. Siempre se asocian a un cielo despejado. Las otras direcciones ya no se saben. El paisaje blanco como el de hoy es normal para esta época del año. Pero las condiciones del hielo no son normales, lo que hace todo más difícil. Y muchas personas atraviesan el hielo por esa causa. Y eso son los principales cazadores para la comunidad, las personas que normalmente saben viajar sin problemas. Solo desde una óptica muy general, sé que las pieles de los animales se están volviendo más delgadas, por comentario que han hecho mis amigas que se dedican a coser productos de peletería. Hay incertidumbre cuando un marido o ser querido sale al hielo de mar a cazar focas en los meses de invierno, con el temor de que no vuelva porque las condiciones del hielo son imprevisibles. El otro día fui a una planta local procesadora de alimentos para ver lo que había para comprar. Por lo general tienen de todo, narval, trucha alpina, caribú, buey almizclero, camarones, vieiras, y vi que sus heladeras y congeladores estaban casi vacíos. Todos los congeladores estaban abiertos y el vendedor me dijo: No tengo prácticamente nada en mis congeladores ni en mi heladera. Lo siento, allá afuera no hay nadie cazando ni pescando. Soy de la comunidad continental de Baker Lake. Es la única comunidad continental Inuit de Canadá. Los ancianos nos han dicho que en los últimos 25 a 30 años, los niveles de agua han bajado mucho. Ciertas áreas donde se solía viajar en barco se han secado por completo. La única época en que podemos viajar sin peligro es la primavera, cuando los niveles de agua son altos. Por el contrario, a partir de fines de agosto o septiembre, los niveles de agua son muy muy bajos y esto ha perjudicado a muchos cazadores que viajan por los ríos. Ya no pueden andar con una carga pesada. Los ancianos nos han dicho que ellos antes sabían cómo iba a estar el clima el día siguiente, tan solo mirando las nubes y el cielo. Ahora no siempre pueden hacerlo, por eso lo que dicen los ancianos y lo que escuchan las generaciones más jóvenes es completamente distinto ahora. La manera tradicional y cultural de protegerse contra la intemperie ha dejado de ser fiable. Según los cazadores y los ancianos, el clima ha cambiado mucho durante el invierno. Ya no hay nieve suficiente como para construir iglús a fin de preparar un refugio. Incluso el año pasado creo prácticamente no hubo cobertura de nieve en Baker Lake. Hoy en día hacemos muchas de nuestras actividades de caza o de campamento o relacionadas con el aire libre, de oído, es decir, viendo cómo va a estar el tiempo ese mismo día. Ya no es como antes. Parece que vamos a tener que empezar desde el principio, volver a hacer todo de nuevo. Tendremos que cambiar nuestros estilos de vida y nuestro modo de cazar. Fui con un anciano a una reunión en una comunidad. Al tercer día me dijo Estoy cansado y tengo frío. Y ese tercer día nos invitaron a almorzar alimentos tradicionales. Al regresar se sentía renovado porque él está acostumbrado a comer estos alimentos todos los días. No todos tenemos la suerte de comer alimentos tradicionales todos los días, pero algunos intentan hacerlo al menos una vez por semana y otros lo hacen diario, lo que sin dudas tiene un impacto beneficioso sobre su organismo. And Elizabeth, 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 Elizabeth y yo somos de la generación en que nuestros padres solo hablaban inuctitud y ambas recibimos una educación formal. Por educación formal me refiero al modo en que se imparte la educación en el sur, al estilo del aula de clases, etc. Y crecimos en este sistema educativo, pero cuando regresábamos a casa, nuestros padres solo hablaban inúctitud. Comíamos alimentos tradicionales todos los días, y de hecho, solíamos competir entre nosotras para ver quién podía comer la mayor cantidad de hígado de foca o foca cruda. Y nos llenábamos la boca de comida y no necesitábamos tomar ningún suplemento vitamínico, porque una tenía todo lo que necesitaba en el animal que papá había cazado y que mamá había preparado para nosotras. Como se dice en Canadá, no hay nada como la comida de mamá. Y cuando mamá empezó a cocinar craft dinner, arroz y hot dogs, lo siento, mamá, que Dios bendiga tu alma, y compró su primer wok, yo le dije, mamá, ¿puedes limitarte a preparar estofado de foca o de caribú? Porque eso es lo que realmente disfruto de tu cocina, es lo que mejor preparas. Todos hemos sido condicionados de maneras diferentes, por la educación, el medio ambiente, la vivienda, etc. Pero el alimento tradicional y lo que, uno... lo que uno parece ser una de las pocas cosas, además de nuestra lengua, a las que a duras penas hemos logrado apegarnos. Por lo tanto, si nuestros animales desaparecen en forma extraña debido a la forma como se está produciendo el cambio climático, si todo cambia aquí y nuestros animales desaparecen por alguna razón extraña, vamos a estar en problemas. Estaremos definitivamente en problemas y la situación será para preocuparse seriamente. Ya no me siento tan confiada como antes. Los colores que usamos como indicadores ahora son diferentes por lo que nunca estoy segura si estoy entrando a un hielo seguro o no, sobre todo en el lugar donde coloco mis redes para focas. Un color oscuro solía ser signo de peligro. No había hielo oscuro donde había mucha nieve, pero ahora sí hay hielo oscuro donde hay mucha nieve, lo que me confunde a la hora de determinar si esa superficie es segura o no. Ahora tenemos que tener más precauciones en las rutas principales que usamos para llegar a nuestro destino y a las áreas de casa. La verdad es que tengo temor. Una nunca termina de aprender sobre el hielo, pero desde el cambio climático se ha vuelto mucho más difícil de predecir. Otra cosa de la que he estado hablando que sin duda afecta a las mujeres y a toda la familia tiene que ver con las situaciones de búsqueda y rescate. En el pasado teníamos que realizar muchas búsquedas. Hoy se oye hablar cada vez más de los rescates. Por ejemplo, cuando un cazador sale de cacería, puede estar ausente por tres días y en el lugar donde cruzó el río hace tres días, es posible que cuando vuelva encuentre agua que corre. Es decir, en realidad no está perdido, pero es necesario rescatarlo. Esto es algo cada vez más frecuente. Cuando hay un rescate, por lo general se trata de una trampa para cazar animales. Esto en realidad afecta a las mujeres porque ellas no saben. Cuando se les da aviso, en ese momento es una búsqueda pero al final termina siendo un rescate. Eso tiene un impacto enorme en las mujeres. Me gustaría alentar a las mujeres a que enseñen a sus varones pequeños por qué es importante sacrificar correctamente cuando se casa, dónde almacenar la presa, por qué se la debe mantener al abrigo del sol si se la trae a casa. ¿Por qué se debe sacrificar rápidamente y por qué no dependiendo de la época del año y de las estaciones? La nueva generación carece de este conocimiento y el sistema educativo de aquí, al ser tan nuevo, no reconoce que lo puede incorporar en asignaturas tales como salud, biología o ciencia, pero este conocimiento es importante y su falta representa una brecha entre las generaciones anteriores y las nuevas. Otra cuestión ambiental que es muy evidente en Icalwit es la necesidad de leyes ambientales más estrictas que exijan mantener limpios los lagos y los ríos. Hay personas que no advierten la diferencia entre un lago y un estanque, o entre un arroyo y un río, porque están cubiertos de nieve y cazan en esas áreas. Nosotros no hacemos esto por respeto a la integridad y salud de las poblaciones de peces, pero también nuestra principal fuente de agua potable. Y no creo que esas reglas se respeten, por lo que hemos visto allá afuera. Soy de la región de Kamanikjuak. Crecí viendo miles y miles de caribús en una determinada época del año. Regresé a mi tierra natal hace diez años y ese verano tuvimos temperaturas extremas. Los caribús se morían por el clima y dondequiera que íbamos encontrábamos reses muertas de caribús que habían padecido por el calor o por el ataque de insectos. Así es como el cambio climático está afectando a nuestras manadas de caribús. Incluso en Baker Lake solíamos prever el momento exacto del mes de julio en que aparecían aquellos miles de caribús y íbamos a las áreas tradicionales de caza a esperarlos pero ahora no siempre aparecen no sabemos por qué pensamos que son efectos acumulados tenemos una gran cantidad de industrias mineras en nuestras áreas y eso también afecta sus patrones de migración el cambio, el cambio climático es algo que nos afecta a todos, por lo que debemos aunar los esfuerzos de todo el mundo. Y tal vez esta sea una buena oportunidad para hablar acerca de las toxinas que se están acumulando en los animales y del hielo que se está derritiendo, para crear conciencia de que una acción en este extremo del mundo producirá un efecto en el otro. No hay nada que podamos hacer para que desaparezca de repente. No hay forma de hacerlo desaparecer por arte de magia. No es tan sencillo. Debemos aunar los esfuerzos de todos. Somos una población muy pequeña de Canadá, pero representamos un quinto de la masa terrestre de Canadá. Sin embargo, Aún no tenemos una voz capaz de influir en el comportamiento de quienes contribuyen al rápido aumento de las emisiones de carbono en nuestra atmósfera. Realmente sería maravilloso si pudiéramos lograr difundir nuestro mensaje. La contaminación ha existido desde la misma revolución industrial y tal vez empeoró en los últimos 100 años. ¿Quién sabe? Ha habido cambios climáticos provenientes de la acumulación de contaminantes en el aire. El único consejo que yo daría no es a las madres, sino a las personas que elaboran las políticas, pidiéndoles que intenten asegurar todo lo que puedan la salud de las madres, de las futuras madres, del medio ambiente y de todo lo demás, para tratar de tener un medio ambiente lo más limpio posible. Solo pienso que las mujeres inuit, a través de la radio, a través de una alcaldesa, a través de diferentes políticas y trabajadoras comunitarias, deben hacer oír su voz. Por eso creo que el único consejo que le daría a las mujeres inuit es que sigan hablando y expresando sus preocupaciones, porque ellas son las que crían, ellas son la comunidad, las que mantienen unida a la comunidad y a los cazadores bien vestidos y abrigados. Exija los cambios que usted piensa que son necesarios lo que usted, como mujer, cree que mejorará la comunidad y todo lo demás, de manera que usted pueda seguir disfrutando de lo que hace. Si usted es una madre tradicional que se queda en casa y pasa su tiempo cosiendo y preparando pieles, alce su voz y exprese su postura. Si usted es una mujer profesional que está preocupada por los ancianos, no deje de hablar sobre eso. Hágase oír y no tenga miedo a las repercusiones negativas, porque cuanto más hablemos sobre estas cuestiones, más personas las escucharán.